Sabemos que era un mes complicado, lo hemos terminado con buenas sensaciones después del partido de Estambul y ahora empieza un mes que es prácticamente igual, ¿no? Pues esta semana visita a Vitoria, recibir al CSKA y el domingo Andorra, ¿no? Entonces es una semana complicada, pero en la que, bueno, pues prácticamente tenemos a todo el equipo, una buena señal, ¿no? Una sensación de que el equipo ha ido recuperándose y empezar el año de la mejor manera posible, que es con salud. Para mí el Baskonia este año no es ninguna, entre comillas, sorpresa. Creo que es un equipo que tiene jugadores muy expertos. No sé, yo tengo una sensación de que el Baskonia es un rival muy, muy peligroso. Sabiendo que exigimos mucho a nuestros jugadores por el calendario que tenemos, pero a partir de que tengamos salud, pues intentar seguir haciendo las cosas lo mejor posible para que la gente se sienta orgullosa de nuestro trabajo. Todos los madridistas sientan que el equipo les representa y que el equipo es competitivo todos los días.